mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Altas cumbres de los Andes venezolanos. El camino baja y sube como grisácea serpiente de cemento. Hay curvas y hay descensos y hay abismos que se abren a ambos lados del camino, ora a la izquierda, ora a la derecha. Los paisajes son de ensueño y el tiempo bueno y plácido. Un ómnibus del Liceo Militar Jáuregui corre a excesiva velocidad y va cargado de jóvenes estudiantes. Al aproximarse a un puente entre las localidades de La Grita y La Fría, estado de Táchira, el chofer intenta poner los frenos, pero los frenos no responden. El autobús falla la entrada al puente y cae al abismo. En la caída y en el incendio que siguió mueren destrozados y quemados 34 estudiantes. Falla de frenos. Eso fue todo. Amigo, muchas tragedias como esta se registran anualmente en todas partes del mundo. Falla de frenos. Cuando más se necesitan buenos frenos para detener la marcha de un vehículo cargado de almas, es cuando fallan. Y quedarse sin frenos es anticipo de catástrofe y de muerte. Un auto, un camión, un tren que se queda sin frenos es un vehículo que corre a un desastre inevitable. Y yo ahora pregunto, mi amigo, ¿qué del hombre que se queda sin frenos morales, también puede correr a desastres y problemas y ruinas? Un hombre que se queda sin frenos morales dice una palabra hiriente que quisiera retirar en el acto, pero ya no puede. Y esa palabra hiriente puede traer la ruptura de una vieja amistad. Un hombre que se queda sin frenos morales puede beber un día hasta rodar por el suelo y eso ser el principio de su ruina total, porque el alcohol es un inquilino insidioso que una vez metido dentro ya no quiere salir. Un hombre que se queda sin frenos morales puede caer en el adulterio y ese adulterio quebrar el corazón de la esposa, disolver el hogar, estropear la salud mental de los hijos y hacer naufragar a toda la familia. Y los frenos morales del hombre son muy frágiles, se descomponen y fallan fácilmente. Amigo, es por eso que necesitamos de otros frenos, frenos que jamás fallen. Y estos otros frenos de la conducta, las palabras y las acciones, solo Cristo los tiene. Hagamos de Cristo el Señor y el Salvador de nuestras vidas y el supremo rector moral. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo. Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y con gusto se lo enviaremos. También puede obtenerlo vía internet, en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.